Counting Hour, la serie. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ¡Feliz Navidad! ¡Hora de levantarse! Es demasiado temprano. ¡Feliz Navidad! No, hasta el año que viene. ¡A levantarse! ¿Qué hora es? Por favor, Santa, dame la única cosa que te pedí. ¡Mark! ¡Becky! ¡Dense prisa! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan! ¡Santa estuvo aquí! Espero que hagamos lo correcto. Solo porque es idea mía. Esa no es la razón y lo sabes. ¿Estás dudando? No es típico. Janice, no se trata de nosotros, se trata de ellos. Mark, Becky, voy a preparar chocolate. ¡Feliz Navidad! Hay 5 regalos con mi nombre. Pues alguien se ha portado muy bien este año. ¿Crees que Santa recibió mi carta? Seguro que sí, cariño. ¡Qué patético es esto! Lo tengo que tuitear. Mi hermano no solo cree que hay un monstruo en el armario, sino que también cree en Santa. ¿Qué pasa? Es Navidad. ¿Hablas en serio? No puede ser. ¿Eso te dijo? ¿Y qué le contestaste? ¿Por qué aún tiene su celular? Corta, Becky. No te creo. Becky te llamará después, Tiffany. Oh, mamá, no puedo creer que hicieras eso. Te dije que esto era un error. Tiffany sabe que estás enamorado de ella. No es cierto. Sí, ¿y por qué le contaste a Brad que te gustaba? Falso, falso, falso. Oye. Oye. ¿Qué estás haciendo? ¡Ey, ese es mi regalo! No, vamos. ¡Párenlo! ¡Ya es suficiente! ¡Paren! ¡Ya es suficiente! Ya, ¡vamos! Basta, ¡vamos! Basta. ¡Alto! ¡Oigan! ¡Alto! ¡Está bien! ¡Ya! Muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Todos! ¡Au! Lo hiciste a propósito. Me pisaste. ¡Está parpadeando! Muy bien, todos. Digan, ¡queso! 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 Papá, dije pad, no pod. Habíamos dicho que no más aparatos. ¿En serio? ¿4 gigas? No cabrá ni la mitad de mi música. ¿Te gusta? Es para la escuela. No puedo usar esto. ¿Por qué no? Parece algo que me compró mi mamá. Yo creo que es bonito. Entonces úsalo tú. Súper, un rompecabezas con 500 piezas. ¿Quieres ayudar? Ni aunque me pagaras. Devuélveme mi celular. No, no hasta mañana. Ah, diablos, esto apesta, todo apesta. Oye, Mark. Si no insistieras en consentirlos con estos regalos... ¿Puedo devolver este vestido y comprar algo que siquiera? No, tu madre te compró ese vestido y lo usarás. Antes prefiero morir. Oye, no es modo de hablarle a tu madre. ¡Te estaba hablando a ti! ¡Becky! ¡Escucha! Por favor, Santa. ¿Está nevando? Hace un segundo había sol. Ayúdame a cerrarla. Te dije que la cerraras anoche. Lo hice. ¿De dónde vino tan rápido esta tormenta? Oh, cielos. Si los pisos quedan marcados, debemos limpiarlos antes de que venga el tasador. Sí, está bien. Iré a buscar el trapeador. Sí, toallas de papel, toallas de papel.
para ti. Debimos decirles la verdad desde el comienzo. ¡Hay un monstruo en la casa! Es la tormenta. Perfecto, este día se está convirtiendo en un desastre. ¡Hay un monstruo en la casa! Timmy, ahora no, por favor. ¡Se comió el pot de Mark! ¿Rompiste el regalo de tu hermano? No, no fui yo, te puedo mostrar. Hijo, tu madre y yo estamos hablando de algo muy importante. Pero, papá... ¿Recuerdas lo que hablamos esta mañana de inventar historias? ¡Pero esta vez es verdad! Escucha, amigo. ¿Por qué no vas y comienzas a armar tu rompecabezas? Yo iré de inmediato y te daré una mano. Sí, hay un monstruo. Solo quería una Navidad más como familia. ¿Es mucho pedir? Lo sé, lo estoy viendo. A un lado veo la tele. Ahí está, debajo de la manta. Ah, ¿qué? ¿Qué es eso? Oh, no. ¿Ves? Te lo dije. ¿Qué es eso? Y escucha, tenemos algo en la casa. Es cierto, Mark también lo vio. Es horrible y escamoso y escupe ácido. Bien, si tratan de asustarme, no van a conseguirlo. Oh, muy divertido. ¡No lo hagas! Tontos. Cierra la puerta. ¿Qué era esa cosa? ¡Un monstruo! Tal vez algo parecido a un murciélago o un cóndor.
Era un regalo debajo del árbol. Es una locura. ¿Quién nos enviaría algo así? Los niños están peleando de nuevo. Oh, yo me encargo. ¿Qué está pasando aquí arriba? Esto es de mi escritorio. ¿Quién hizo esto? El monstruo. El escritorio de papá es privado. Lo están inventando. ¡Nada de eso! También destruyó mi cuarto. Es una especie de animal, una extraña criatura. Trató de atacarme. Luchamos con él. Ya podría estar en cualquier parte. Su padre y yo estamos muy decepcionados de ustedes. Están castigados por una semana. ¡Que sean dos semanas! ¡Un mes! ¡Ah! ¡En serio, papá! ¡Sí hay un monstruo! ¿Para asegurar de que siga el régimen de visitas a los niños? ¿Qué significa eso? No es nada. Son los papeles de trabajo de papá. ¿Ustedes están divorciando? ¡Es el monstruo! Timmy, basta ya. No, está mintiendo. Podría ser un mapache mutante o un animal escapado del zoológico. Está bien, está bien. Su madre y yo iremos a investigar. Ustedes a sus cuartos. Hablaremos después. Yo no voy a volver a mi cuarto. Sí, estoy de acuerdo. Yo tampoco. Lamento haberlos llamado tontos. Olvídalo. Lamento haber dicho que tú eras un monstruo. Te perdono. Viene del sótano. Tengo miedo. Quédate conmigo. Oh. Algo estuvo aquí, es cierto. ¿Cómo qué? ¿Cómo voy a saberlo? Tú siempre lo sabes todo. Paz en la tierra, Janice, y buena voluntad para todos. Llamemos a control de plagas. Oh, ¿en Navidad? Qué inteligente. ¿Yo? Tú eres el... ¿Un pequeño oso podría hacer esto? Bien, sea lo que sea, seguro ya se habrá ido, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Sube! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Arriba! ¿Qué diablos era eso? ¿Lo vieron? ¿Qué pasó? Lo vimos. Y saldremos de esta casa ahora mismo. ¡Vamos! ¡Oh, cómo nevó tanto en tan poco tiempo! Bueno, parece que no saldremos. Veré la puerta de la cocina. ¡Las ventanas, ventanas! ¡Está congelada! ¡Mi celular! ¡Y el de Beck! ¡Trata de salir! ¡Mamá, papá! ¡Estamos atrapados! La puerta de atrás está cerrada. El teléfono está muerto. ¡Mira! ¡Trata de quemar la puerta! ¡No puede ser! ¡Estamos atrapados! ¿Qué hacemos? Todo el mundo arriba, vamos, muévanse, rápido, corran. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, cuidado! Aquí. Vamos rápido. ¡Ya viene! ¡Va a matarnos! No, no lo hará. Vamos, sube tú primero. Cariño, ¿cómo fue que pasó esto? No lo sé. Solo quiero que tú y los niños estén a salvo. Mark, andando. Bien, tenemos que tapar esta puerta. Arrastren todo lo que tengan hasta aquí. ¿En verdad crees que eso lo detendrá? Sí. Vamos, chicos, ayuden. ¡No hay ventanas aquí arriba! No hay salida. Es como esa película de horror que vi en casa de Tiffany. Todos estaban encerrados en una cabaña en una tormenta de nieve. ¿Y qué les pasó? Se comieron unos a otros. Pero esa era solo una película. No es como la vida real. Oigan, chicos, estaremos bien. Su madre y yo nunca dejaremos que les ocurra algo. Abracémonos todos para conservar el calor. Don, toma el viejo saco de dormir de Mark. Aquí tienes. ¿Estás bien? Eso es. Está bien.
¿Saben? Esto es divertido, ¿no? Me recuerda cuando fuimos a acampar al lago Squoy. Nos sentamos junto al fuego contando historias. Yo no lo recuerdo. Eras muy pequeño, tesoro. Yo sí lo recuerdo. A Becky se le cayó su salchicha en el fuego. Sí, y yo me quemé con un malvavisco. Y yo pisé hiedra venenosa. Tu pierna se hinchó como un globo. Sí, fueron buenos tiempos. ¿Podemos ir a acampar otra vez ahora que tengo edad para recordar? Claro. Sí. No iremos a acampar de nuevo. ¿Por qué dices eso? Porque ya no somos una familia. Escuchen, ya pueden decirnos que van a divorciarse. Está bien, es cierto. Su madre y yo hemos discutido mucho últimamente. Lo sabemos, no somos sordos. ¿Y si yo me portara mejor? Oh, no, cariño. Esto no es por ustedes. Nada de esto es su culpa. Los matrimonios pasan por épocas difíciles y si discutimos es porque nos queremos. Tu padre tiene razón. Nos queremos mucho y los queremos a ustedes. Timmy, ¿qué haces? ¿Y si superamos? ¿Cuándo superemos esto? Oye, Timmy, ¿qué haces? Parece que Santa al final no me concedió mi deseo de Navidad. ¿Qué fue eso? ¡Papá, mira! ¡Es el monstruo! ¡Los quemará vivos! No lo hará. No tenemos que salir de aquí. ¿Sin ventanas? ¡No podemos bajar ahí otra vez! ¿Podemos romper el techo? No tenemos herramientas. ¿Por qué Santa nos dejaría morir en Navidad? No vamos a morir. Escuchen, nadie va a lastimar a esta familia, ¿de acuerdo? Juntos somos más fuertes que... incluso esa cosa. Esperen, la chimenea. ¿Qué hay con ella? Se abrió una grieta, quizás se afloje un tornillo. Tráigame un martillo, una palanca o algo, lo que encuentren. ¡Rápido! ¡Toma! ¡Aquí tienes! ¡Usa esto! ¡Esto servirá! Buen trabajo, hijo. ¡Aquí vamos! ¡Todos! ¡Denme una mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Justo ahí! ¡Está funcionando! ¡Eso es! ¡No paren! Bien. Es muy alto, pero la nieve amortiguará la caída. ¡Tenemos que saltar! ¡Estarás bien! Es igual que un tobogán de agua, pero de nieve. Mira cómo lo hace mamá. El último en salir es un huevo podrido. ¡Bien! ¡Lo logró! ¡Vamos! ¿Quién sigue? ¡Yo! Vamos, ve. Vamos. La nieve desapareció por completo. ¿A dónde fue? Esto es raro. Quizás el fuego la derritió. No toda la cuadra. Los bomberos. Un poco tarde. Todo desapareció. Mi computadora. Y mi ropa. No tenemos nada.
Tenemos esto. Estamos juntos. Somos una familia. Esta es la mejor Navidad de mi vida. Querido Santa, por favor haz que volvamos a ser una familia. Con amor, Timmy.